Muy bien, ahora te traigo un video rápido, fácil y muy útil para los equipos Galaxy, aunque estén en cuenta o estén en modo descarga. Pues ahora te traigo cómo entrar a modo descarga o cómo salir de modo descarga cuando no te sirven los botones, ni el power, ni el volumen más, ni el volumen menos. Ok, pues aquí les traigo la solución, cómo hacerle. Sin más que decir, empecemos. Ok, vamos a usar esta herramienta. Esta herramienta no la he subido todavía. Le voy a sacar un segundo video donde la voy a subir y voy a explicar las funciones. Ok, pero este video se trata de cómo poner los equipos Galaxy en modo descarga o salir de modo descarga. Pues sin más que decir, ahora sí empecemos. Aquí trae varias funciones. Vamos a instalar correctamente los drivers de nuestro equipo. Ok, una vez que tengamos ya instalado los drivers, es muy importante también tener conocimiento en instalar driver USB, permisos no firmados en Windows 10. Ok, si no sabes qué es eso o estás batallando que tu PC no te reconoce el equipo, aquí en este video te voy a dejar otro video o otros dos videos donde explico cómo instalar driver de controladores no firmados en Windows 10, ok, pero eso sería otro video. Va a estar aquí abajo, checas bien. Bueno, ahora sí, sin más que decir, empecemos. Ya lo tenemos conectado a nuestra PC. Aquí, como están viendo, el 300K viene siendo como un atador especial o un cable especial. Pues aquí no lo vamos a ocupar. Aquí tenemos el equipo, no tiene cable ni nada. Solamente está conectado a nuestra PC y aparte tiene cuenta. Le vamos a dar aquí y vamos a esperar. Nos esperamos. No mueva nada. Aquí tengo la mano. Y ya tenemos el equipo en modo descarga. Anteriormente había unos suscriptores que me pidieron cómo salir del modo descarga, que les hiciera un video. Pues aquí está el video también de cómo salir de este modo con esta misma herramienta. Solamente le vamos a dar aquí. Y de esa manera vamos a salir de este modo, ok. Pero es importante instalar bien los drivers y tener un poco de conocimiento, porque en Windows 10 en algunos controladores ocupa permisos de controladores no firmados. Solamente les aclaro eso y ojo, ok. Si te sirvió el video, si te gustó el video, déjame en tus comentarios si te funcionó o no te funcionó, qué equipo usaste. Y te invito a que te suscribas y dejes un tremendo like, ok. Bueno, este era un video corto, rápido, fácil y sencillo. Y nos vemos en el próximo video donde hablaré de la herramienta, las funciones que trae y donde les dejaré el link también para que lo descarguen, ¿ok? En este video no va a estar el link de la herramienta, va a estar en el segundo video que viene. Así que nos vemos en el próximo video.